todos a sus posiciones, nos abordarán dentro de poco. Saben que tenemos los planos, preparaos para prestar resistencia. Sí, Capitán Antares. ¿Dónde están los datos que interceptasteis? Íbamos en misión diplomática. ¡Mentiroso! ¿Dónde están las cintas con la información? Esta nave lleva la enseña de Alderaan. ¿Algún miembro de la familia real está a bordo? Este idiota ha muerto. Desmontad esta nave pieza por pieza hasta encontrar las cintas. Y localizad a sus pasajeros. Los quiero vivos. Sí, los veo. R2, de modo que aquí estabas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nos mandarán a las minas de especias de Kessel, o puede que algo peor?
¿Una misión? ¿Se puede saber de qué estás hablando? Bueno, te sigo aunque sé que me arrepentiré de esto. ¡Qué lugar más desolado! Parece que estemos condenados a sufrir. He de reposar antes de que me desmonte. Tengo las articulaciones casi heladas. Sí, esa unidad de R2 nos vendrá bien. Aquel otro parece listo para el desguace. Ay, no te sabe, no te sabe, no te sabe, no te sabe. Eka ya gunani. ¡Pera! No me hagas ahora la publicidad. Nos llamaremos también al droide de protocolo.
Vamos, droides. ¡Mira! 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 ¡Gipita más en ya! ¡Osuna! ¡Osuna! ¡Ulti! ¡Hey! ¡Tío Owen! Esta unidad de R2 tiene mal el motivador. ¿Has visto? Es verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tal vez si hubiera un reemplazo... Si me permite que se lo diga, señor, esta unidad R2 está en excelente estado, es una yanga. Bueno, pues nos lo llevaremos en vez del otro. Ya me quedo yo con los yaguas. Luke, ponte en marcha. Es que quería ir a la estación de Tosi. Primero tienes que terminar tus tareas. Amo Luke, el escáner indica que hay algo más adelante. Creo que es R2. Ya veo el droide. Vamos allá, 3PO. Y
ahora dime a dónde querías marcharte. ¿Tres peón? R2 dice que ahora eso no importa, pero que varias criaturas se acercan a gran velocidad por el sudeste. ¿Qué ha sucedido? Estoy... ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Ese droide? Dice ser propiedad de un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Obi-Wan? Hace mucho que no oía ese nombre. ¡Qué curioso! Sí, en efecto. Yo soy Obi-Wan Kenobi. Pero no había empleado ese nombre desde antes de que nacieras. ¡Qué interesante! Pero vayamos adentro, antes de que los moradores de las arenas vengan en gran número. ¡Démonos prisa! Llegarán de un momento a otro. Vamos, dentro de casa estaremos a salvo. Vamos, entremos. Tengo una historia que contar. Debes saber, joven Skywalker, que yo fui caballero Jedi, al igual que tu padre. ¿En serio mi padre fue un Jedi? Sí, es cierto. Pero tu tío Owen no estuvo nunca de acuerdo con los ideales de tu padre. Pensaba que tendría que haberse quedado aquí, en Tatooine, y no participar en la lucha. Siempre temió que las aventuras de tu padre pudieran influir en ti. Vaya, ojalá le hubiera conocido. Acabas de recordarme algo. Tengo una cosa para ti. Tu padre quería que lo tuvieras cuando fueses mayor. Es el sable de luz de tu padre. El arma propia de un caballero Jedi. Los caballeros Jedi eran los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república. Tu padre murió porque le traicionó un joven Jedi, llamado Darth Vader. Uno de mis discípulos más brillantes, mi mayor fracaso. Darth Vader empleó el poder de la fuerza para el mal. El lado oscuro de la fuerza sedujo a Vader y le consumió. Por la memoria de tu padre, debes ayudarme a detener a Vader. Tienes que aprender los caminos de la fuerza, Luke. Si es que quieres venir conmigo a Alderaan. Casi hemos llegado a luchar. Si hubieras
imperial. Tú, chico. ¿Cuánto hace que tienes estos droides? ¿Vienes del sur? Enséñanos tu identificación. Sí, claro. Ahora mismo os la daré. No os hace falta ver su identificación. No nos hace falta ver su identificación. Estos no son los droides que estáis buscando. Estos no son los droides que estamos buscando. Podemos seguir adelante. Pueden seguir adelante. Si no entiendes cómo han podido dejarnos pasar, es porque la fuerza ejerce una gran influencia sobre la mente. Es un aliado poderoso. Aunque también descubrirás que también puede ser un peligro. Llegamos a la cantina local. La mayoría de los buenos pilotos mercantes vienen aquí, pero ten cuidado. No es un lugar tranquilo. ¿Ibas a alguna parte solo? De hecho, iba a ver a tu jefe. Dile a Yama que ya tengo el dinero. Ayer nos dijiste lo mismo. Ahora ya es demasiado tarde. Creo que Yama preferiría quedarse con tu nave. ¿Salimos ahí fuera? ¿O tendré que matarte aquí? Yo disparé primero. Bueno, parece que queráis decirme algo. Pues decídmelo ya. De modo que buscáis pasaje al sistema de Alderaan. ¿Qué carga lleváis? Un chico y unos droides. El resto llevamos nuestras propias naves. Sin hacer preguntas, ¿eh? No las haré. ¿Tenéis problemas aquí? Digamos que querríamos evitar encuentros con el Imperio. Claro que puedo llevaros a Alderaan. Pero os costará caro. Llevar rebeldes a través de las líneas imperiales no es ningún paseo. Así pues, quedamos en el muelle 94. ¿Cómo es que tardan tanto? Mira, R2, la puerta de la cantina se abre, parece que va a salir un cliente. Ese cliente que salía de la cantina era un espía y arindano a sueldo, y se pone a hablar con esa patrulla de soldados imperiales. Esto no me gusta, R2. Déjate ver, Han Solo.
Han, muchacho, a veces me defraudas. ¿Por qué no me has pagado? ¿Y por qué te has cargado de ese modo al pobre Grido? Con todo lo que hemos vivido juntos, ya va, la próxima vez que tengas que decirme algo, no me envíes a uno de tus imbéciles de gatillo fácil. Ven a verme en persona. Han, Han, si no hubieras arrojado al espacio y al hijo de especias, ¿qué pasaría si todos los pilotos que me pasan contrabando arrojaran la carga nada más divisar una nave estelar del Imperio? Mal negocio haría. ¿Sabes, Yama? A veces también me abordan a mí. No tenía otra salida. Pero ahora he conseguido un encargo y podré pagarte lo que te debo, más un pequeño extra. Solo necesito tiempo. Han, muchacho, te lo permito porque eres el mejor y te necesito. Pero si vuelves a decepcionarme, pondré precio a tu cabeza. Será tan alto que no podrás acercarte a un sistema civilizado durante el resto de tu vida. Te voy a pagar, Yava. Pero no porque me amenaces. Te pagaré porque quiero. Atención, parece que nos van a dar prisa. Así que si no os importa, vamos a partir. R2 ha localizado el reactor principal del rayo tractor que nos ha traído hasta aquí, pero de pronto parece haber perdido el juicio, amo Luke. Repite sin cesar, ella está aquí. Debe referirse a Leia Organa, miembro de la familia real de Alderaan. Tenemos que rescatarla. ¿Con qué una miembro de la familia real de Alderaan? ¿Qué clase de tomadura de pelo es esta? ¡Han, yo la visto! Es hermosa y es rica, y si la rescatamos la recompensa excederá todo lo que te puedas imaginar. ¿A dónde lleváis a esa criatura? Parece que tengo compañía. ¿No eres un poco bajo para ser soldado de asalto? Thank you.
¿Qué? Ah, el uniforme. He venido a rescatarte. Soy Luke Skywalker. Ven, que Kenobi viene conmigo y tenemos tus droides. R2, date prisa en desactivar los trituradores de basura del compactador. Esperemos que no sea demasiado tarde. R2-3PO, estamos bien. ¿Me recibes? Lo habéis hecho bien. Enseguida vamos a recogeros. Te estaba esperando, Obi-Wan Kenobi. El círculo se cierra. Cuando te dejé solo era un aprendiz. Ahora acabaré contigo. Si lo haces, me volveré más poderoso todavía, Darth Vader. Reconocer. Ven, chico, que su sacrificio no haya sido en vano.